un enorme papel en diversas facetas. Primero, teníamos que ser la caja de resonancia en el exterior para denunciar la existencia en España de un régimen de dictadura. Segundo, teníamos que hacer el papel de intendentes para ayudar a nuestros compañeros del interior. Tercero, teníamos que ser la base de operaciones desde la que se iniciase la resistencia al régimen franquista. Cuarto, teníamos que ser una base de formación de cuadros con vistas al mañana. Y quinto, teníamos que preparar la alternativa política. De esas cinco cosas, realizamos, creo yo, perfectamente tres, las tres primeras, pero dejamos de cumplir las dos últimas. No nos preocupamos, o muy poco, o por lo menos insuficientemente, de crear los cuadros con vistas al mañana, y menos todavía de crear y de ofrecer al mundo y al pueblo español una alternativa política. De todas maneras, hemos tenido suerte de venir a parar a un país libre como Francia. Sí, porque tuvimos muchos inconvenientes de la lengua, el dinero, buscar trabajo, pero luego nos aprecian bastante. Nuestros hijos se han creado muy bien, son buenos. Cuando podemos nos vamos a País Vasco francés o el español. Y el español. Vamos a tratar un poco de nuestras costumbres, de la música, de las tradiciones. Qué bonito es eso, ¿eh? Y qué triste es, cuando no podíamos ir a España, estar en Hendaya y a 80 metros ver Fuenterrabía y decir, es ahí mi patria, y no poder ir. Ah, pues todo ha llegado. ¿Eh? Eso es. Ahora nos desquitamos, ahora vamos a menudo. No hay nadie que pueda imaginarse el sufrimiento moral que tiene un hombre refugiado político, el sufrimiento moral que puede tener ese hombre. Eso es lo más terrible, porque los que vienen económicamente ya son ellos que han elegido esto, pero nosotros que hemos venido a la fuerza y por tener buenas piernas, hemos corrido mucho para poder llegar aquí y sufrimos mucho más que nosotros. Es un sufrimiento moral terrible, terrible, terrible. Bueno, hay que pensar lo menos posible. Porque los campos, los hombres de bastante de edad, yo era joven en aquella época, pero los hombres de edad han muerto de sufrimiento moral. En fin, la vida es así. La guerra es la guerra. Todas las guerras son iguales.